Hermano Juan, ¿no está, no Efraín? Qué lindo que estás tú. Gloria a Jesús. Gracias. ¿Está bien? Gloria a Jesús. Sí, se nota bien. Gracias. Bien. Leemos entonces lo que les dije. El mensaje está en 2 Corintios, capítulo 3, verso 7 al 9. Dice, así el mensaje. Vamos grabando para Radio Sol. Todos con su Biblia. O su celular, ahora ya es diferente. Antes traían Biblia, ahora tienen celular, ahí está la Biblia. Bien, dice: y si el ministerio de la, perdón, otra vez. Y si el otra vez, creo que estoy borracho. Y si el ministerio de la, no, es ministerio. Ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, terminar. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Palabra de Dios. Levante sus dos manos, dele un aplauso fuerte a la palabra. Grite, silbe, vamos. Aleluya. Aleluya. Ahora levantemos nuestras manitos, Padre Santo. Te damos gracias por esta palabra. Y te pido por favor que bendigas nuestro corazón, nuestra vida. Te pido por favor que nos abras el entendimiento y nos des sabiduría, tu sabiduría. Y Señor, que nada impida, si hay pecado, vamos a la sangre de Jesús, por favor, para que su sangre nos limpie y nada ni nadie pueda impedir lo que tú quieres darnos en este día. Gracias te damos, Señor. Creemos que está hecho porque tú eres un Dios de favores y misericordias. Y con esa autoridad que solo tú tienes, reprendemos al enemigo, al diablo. Lo echamos fuera de aquí. Fuera de aquí. En el nombre de Jesús. Invitamos ángeles. Invitamos a tu glorioso Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Gracias, Padre bueno. Levante sus dos manos, diga: te adoro. Te adoro, diga. Te adoro. Te alabo. Te bendigo. Te santifico, santo eres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Poderoso aplauso con la mano levantada. Silbe, grite, gloria. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Y esto como que sigue la continuación del mensaje del día domingo. Amén, amados. Bien, quiero hablarles acá lo que hemos leído. El apóstol Pablo dice que hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Amén. Dos pactos. El antiguo pacto ya no quepa con nosotros, sino el nuevo pacto. El antiguo pacto estaba basado, se basa en sangre de toros, de ovejas, de palomillos, y por medio de ello tú, en el Antiguo Testamento, podías ser perdonado de tus pecados.
Pero en el Nuevo Testamento, ¿por qué se dice nuevo pacto? Porque ya no es en sangre de animales, es en la sangre de Dios. En la sangre sagrada y preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que es mejor que de machos cabríos, como dice la Biblia, es la sangre misma de Dios. Por eso ahora, cuando tú te arrepientes, te conviertes en cristiano, la sangre sagrada y preciosa de Jesús te limpió toditos, todititos tus pecados. No hay pecado. Te limpió, te lavó, te redimió, te perdonó, te santificó, te justificó, te redimió. Y ahora eres libre, eres salvo. Tus pecados son perdonados. Amén. Gloria a Jesús. Ahí, eso es lo que habla el apóstol Pablo. Luego, ¿por qué dice el ministerio de la, aquí dice el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria? Está hablando de los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, Moisés recibió de Dios los mandamientos, los 10 mandamientos, y Dios las escribió con su propia mano y le entregó a Moisés, y Moisés entregó al pueblo para que cumplan esos mandamientos. Y ahí ustedes saben: no matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás. Y todos los 10 mandamientos en Éxodo 20 podemos leer cómo Dios le dio mandamientos a su pueblo para que el pueblo de Dios aprenda a vivir como un pueblo santo, agradable a Dios. Amén. Pero había un problema. Los hombres no podían cumplir. ¿Está escuchando? La Biblia decía, la ley decía: no matarás, y mataban. No mentirás, y mentían. No robarás, y robaban. Entonces no se podía cumplir. Era prácticamente un fracaso para los hombres. Dios había dejado sus leyes y los hombres no pudieron cumplir los mandamientos de Dios. Y por esa razón, hermano amado, lo llama Pablo el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: todo hombre que no cumpla los mandamientos de Dios será culpado de muerte. Y nadie podía ser salvo. Era difícil, imposible para el hombre. Y por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una reunión en el cielo y dijeron: los hombres no pueden cumplir nuestros mandamientos, entonces tenemos que hacer otro pacto. Y enviaron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nuestro Señor Jesús, así facilito le estoy resumiendo, sencillo, práctico, al punto. Nuestro Señor Jesús, por eso dice, se hizo hombre. Y Él vino a la tierra y cumplió todos esos mandamientos. No, no, no. Jesús cumplió todos los mandamientos. ¿Cuántos se alegran por eso? Eso tiene que saber. Por eso Jesús decía: yo no he venido a anular la ley. Yo no vine a abrogar la ley. Yo vine a cumplir la ley. Él cumplió los mandamientos. Escucha bien, esto es la introducción. Jesús cumplió todos los mandamientos
a cabalidad, todos y todos. Y el Padre dio testimonio en el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y entonces nuestro Señor Jesús, aparte de cumplir en esta tierra todos los mandamientos del Padre, entregó su vida muriendo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Escuche eso. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por eso? Jesús entregó su vida, su sangre, en la cruz del Calvario. Por eso cuando la gente te dice: Jesucristo murió por débil en la cruz, Jesucristo murió por tonto, hasta dicen así. Y eso no es verdad. Era el plan de Dios. Él vino, Él sabía que tenía que morir por nosotros. Era el plan de Dios. No, era el plan de Dios para salvarnos. Estaba todo planeado, hermano. Él vino a propósito porque nosotros no podíamos cumplir los 10 mandamientos. Estábamos fritos, arruinados. No se podía cumplir. Por eso cuando la gente, usted le pregunta en la calle a cualquier persona, usted le puede decir: ¿usted cree que va a ir al cielo? Y la gente dice: creo que sí, me voy a ir al cielo, aunque no sea cristiano. Y vos le dices: ¿sabes qué? Para ir al cielo hay que merecerlo. ¿Y cómo es eso?, te va a decir. ¿Vos mientes?, le dices. Él te va a decir: sí. ¿Has robado alguna vez? Sí. ¿Has mirado a una mujer con tus ojos para codiciarla? Sí, te va a decir. ¿Has mentido? Sí. Entonces te vas a ir al infierno, le dices. Porque así es, eso dicen los 10 mandamientos. Entonces te va a decir él: ¿pero cómo? ¿Acaso no puedo ir al cielo así? No. Entonces, ¿qué hago?, te va a decir. Tú le dices: acepta a Jesús y Dios te va a perdonar todos tus pecados. Ah, no veo que se alegran ustedes. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Entonces, para eso pues vino Jesús, hermano, para solucionar el problema. Este es el punto, mírame. Para eso vino Jesús, para solucionar el problema que tú y yo no pudimos cumplir los mandamientos. Cuando Jesús murió en la cruz, entregó su vida, lo mataron, fue castigado, humillado, vituperado, escarnecido, fue torturado, murió, lo despreciaron, lo escupieron, le jalaban la barba y le decían: profetiza, ¿quién te está escupiendo?, ¿quién te jaló la barba? Así le hicieron muchas cosas al Señor. Pero eso, ¿qué dice la Biblia? Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca y entregó toda su vida, murió en la cruz del Calvario. Antes de morir, por eso dice Jesús, dijo esto: consumado es. ¡Aleluya! Pastor, ¿qué quiere decir esas palabras? He terminado el plan de Dios. Consumado es, quiere decir, ahora
ese ratito cuando murió, murió por ti. No, 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 murió por ti. ¿Cuánto le alaban? Murió por ti. Por ti. Por los que me están mirando. Por los que me están escuchando. Ahora mira, aquí viene la respuesta del millón o la pregunta del millón. La gente dice: ¿sabes, cristianito, pastor o señor, señora, te dice a vos, yo no quiero ser cristiano porque no voy a poder? Y vos le dices: no hay problema. Justamente el evangelio es para los que no pueden. No, ¿me estás escuchando? El evangelio es buena noticia por eso. Cuando la gente te dice: voy a fallar, hermano, no voy a ir a la iglesia, no voy a poder, y vos le dices: espera un momentito, momentito. Justamente el evangelio es para los que no pueden cumplir. Dile a tu hermano: alégrate, dile, alégrate. ¿Lindo o no lindo? ¿Por qué? Te va a decir, pero ¿por qué te va así de fácil? Claro, porque Jesús cumplió por ti toda la ley. Y te va a decir, dame un ejemplo, te va a decir, dame un ejemplo, a ver, alguien que solo sin hacer nada se ha ido al cielo, dame un ejemplo. Vos le dices: el ladrón. Ese ladrón, ese sinvergüenza, no ha dado, no ha orado, no ha hablado en lenguas, no se ha congregado, no ha dado su diezmo, no tenía GDA, no ha dado discipulado. O sea, era grave ese. Perdón la palabra, era un maleante. Y cuando Jesús estaba en la cruz, los tres, un ladrón malo, un ladrón bueno y Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el ladrón que se fue al cielo? Siendo así, malvado, perverso, ¿qué dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Por eso yo les digo, por eso usted dice: pastor, ¿por qué usted dice vengan a orar un minuto? Pastor, usted se pasa también ya. Por lo menos media hora que ore pues el pecador. Ese ladrón de la cruz, 3 segundos oró. Acuérdate de mí, 1. Cuando estés, 2. En tu reino, 3. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy día mismo estarás conmigo en mi paraíso. ¿Por qué, di pues? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era grave, pues, hermano. Se tenía que cumplir al pie de la letra los 10 mandamientos y nadie lo podía hacer. Pero en el Nuevo Testamento, solo por creer en Jesucristo, tú eres salvo. Ese es para mí, di pues. Muy bien está que me ayuden así, me van a ayudar, porque mi traductor no está, él me hacía descansar un poquito. Ustedes van a decir: eso es para mí, yo voy a respirar un rato. Amén. Entonces,
¿Hay una diferencia o no hay diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento? Es pues abismal, hermano. El apóstol Pablo dice, el testamento antiguo era un pacto, un ministerio. Mírame pues. Si no, no vas a entender. ¿Qué es mirando hormigas en el piso? El pacto del Antiguo Testamento, el ministerio del pacto antiguo, se llamaba o se llama el ministerio de condenación, el ministerio de muerte. Por eso dice, la letra mata. Te mataba, porque a vos te decía, no serás orgulloso, y vos andabas como pavo real, como pollo imba sacando pecho. El Antiguo Testamento decía, no vas a ser mentiroso, y vos eras un cariluntata. Por eso dice la gente, ay no, ir a la iglesia es grave. Mandamiento, mandamiento, mandamiento. ¿Qué? Yo no soy para eso, yo voy a fallar. Mejor no iré, iremos a tomar 6 cervecitas. Voy a fallar, ¿ya? Vas a disculpar, hermanito, no voy a poder ir a tu iglesia. Vos le dices, pero para esos para esos que no pueden es pues el evangelio. Para esos que no pueden, para los mana puede, para los inamayas. Dile pues, para los que no pueden es el evangelio, dile. ¿Entendieron? Y tu música, maestro, me deja solito, está escuchando el mensaje solito. Así es, hermano, así es, ese es. Por eso hay dos ministerios. Todos los que quieren ser del ministerio del antiguo pacto, fuerte el aplauso a Jesús. Sin vergüenzas. Por eso se aplazan. ¿Cuántos son del ministerio de la justificación? ¡Ah! Diga, yo soy de eso. ¿Sabes cómo es? Como para cantar así. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, lo hace con amor. ¿Cuántos están contentos? Esa es la primera parte, hermano. Nosotros ya no pertenecemos al ministerio de la condenación. Si ustedes estudian eso, son dos dispensaciones, así lo llama la Biblia. Dispensación quiere decir tiempos donde Dios ha hecho cosas con la humanidad. La dispensación de la ley se llama el Antiguo Testamento. Ahora no estamos en la dispensación de la ley. Ahora estamos en la dispensación de la gracia.
¿Cuántos se alegran por eso? Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos. ¿Alguien está aquí porque ha cumplido los 10 mandamientos? Repito, ¿alguien está aquí por haberse sido muy buenito? ¿Un ejemplo, un modelo de vida? ¿Una taza de leche? Creo que alguien dice sí. Estoy viendo sospechosos por ahí. Todos hemos sido unas fieras, unos buitres, unos Calígulas, unos Nerones. Todos hemos estado mal y no podíamos cómo resolver ese problema. Y por esa causa corrimos a los pies de Jesucristo. Y Él nos aceptó. Levántese y diga, Él me aceptó. Él te aceptó tal como eres. Otros son mentirosos, cariluntatas. Otros son lintudos, orgullosos. Otras son osas, osos. Y Dios te ha aceptado. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ir más adelante. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Muy interesante esto. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos están aprendiendo? Bien, ahora escuche bien, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, muchos pueden decir, ¡ay, qué lindo, che! O sea que ya no hay que cumplir los mandamientos. Eso está suave como la brisa. Puede entrar, pues, el diablito hace así, pensar cosas. Escucha, no hables, entendé, escúchale a tu pastor. El que tiene oídos para oír, oiga. Los mandamientos no cambiaron. Tal como se decía en el Antiguo Testamento, no mentirás, no robarás, no harás pecado, sigue en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué ha cambiado, pastor? ¿Sabes qué ha cambiado? El modo de ser salvo. El cómo ser salvo. Míreme, antes era, escucha bien, vas a aprender. Antes era, pues, por cumplir paso a paso, paso a paso los mandamientos. Así era la salvación. Ahora ya no es así. Ahora la salvación es por creer en Jesús. ¿Cuánto se alegra? ¿Y quién fue? ¿Quién fue el primer salvado después? ¿Quién fue el primer maloso que se ha salvado gratis? El ladrón, pues, mi querido Watson. ¡Amén! Él, solamente por decir, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solo por decir eso, apareció en el cielo. Ahora hay un punto, escucha. Míreme. Ahora tú no estás en la cruz, pues. O estás en la cruz ahorita. Bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es otro tema, yo estoy hablando desde otro punto de vista. No estás por morir ahorita. Estás bien. Y tú dices ahora, ¿qué voy a hacer, pastor? Ya me he salvado, he aceptado a Jesús. Ahora Dios manda, igual que cumplas la ley.
O sea, se han asustado. ¿Acaso no era así por facilito? ¿Ah? ¿Mm? Ahora, pero ¿sabes lo lindo de todo esto? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Por qué se han puesto tristes? Dile a tu hermano, ¿por qué estás triste? ¿Ah? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón. No, el bombo me está haciendo fallar. Estás fuera de ritmo, hermano. La pastora Magnelli toca mejor que vos. No, mentira, es un chiste. Así es, mira. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto a Cristo en mi vida. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo alabo a Cristo en mi vida. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¡Amén! Bien. Ahora hemos hablado la primera parte, cómo ser salvo. Les dije, y la Biblia dice, que los mandamientos no han cambiado. El que en el Antiguo Testamento dijo, no robarás, en el Nuevo Testamento sigue diciendo, no robarás. El que dijo, no mentirás, en la ley del pacto antiguo, en el nuevo pacto sigue diciendo, no seas mentiroso. Amén. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que antes se salvaban por cumplir la ley. En el Nuevo Testamento se salvan por creer en Jesús. Y ahora la segunda parte es emocionante, hermano. Lindo es. A ver, vayan a la Biblia rápido. Van a leer Hebreos capítulo 8, 10 y 13 al 13. Leamos rápido. Dice, por lo cual, este es el pacto, ¿ve? Pacto. El pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, mis mandamientos en tu mente. Y pondré mis leyes, mis mandamientos en tu corazón, las escribiré. Y seré a ti, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y ninguno dirá a su prójimo o a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Amén. Porque seré propicio a sus injusticias. Quiere decir, les voy a perdonar todos sus pecados. Te voy a perdonar todititos tus pecados. Seré propicio a tus pecados, a tus injusticias, y nunca más, mira lo que dice, nunca más me acordaré de tus pecados. No, 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 no. No, 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 no.
aquí quiero aclarar un punto muy lindo, muy sabroso. Muchas y muchos de ustedes dicen: escucha, escucha, esto es clave para tu vida, para que el diablo, ni tu conciencia, ni nadie te condene, ni la bruja de la esquina. Escucha, nunca más me voy a acordar de tus pecados, dice. Ahora escucha. Hay gente que dice en la iglesia, siendo cristiano, dice: pastor, en mi juventud he hecho cosas yo grande. El año pasado he hecho cosas, el mes pasado, la semana pasada. ¿Sabes? Cuando Dios te perdona, no es como cuando te perdona tu marido o tu mujer. No. O como cuando te perdona tu prójimo, que te dice: no te olvides lo que me has hecho el otro día. No te olvides cuando estábamos noviando lo que has hecho. No te olvides así. No es así Dios. No. Cuando te has acercado a Jesús, el día que te has convertido en cristiano, Dios te perdonó todo. No, 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 no. Dios te perdonó todo. Ahora escucha. Y si tú le dices a Dios: Señor, ¿te acuerdas cuando tenía? Ya tienes 40, eres viejo ya. Señor, ¿te acuerdas cuando tenía 25 lo que he hecho? El Señor dice: no recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo. Señor, ¿te acuerdas lo? Por eso están viniendo a orar cada día aquí. Cada día que te arrepientes en la sala de oración, cancelas tu pecado. Vos le puedes decir. Una vez una señora, perdón, voy a decir esto bien claro, pero crudo: pastor, en mi vida yo he hecho 9 abortos. 9, pastor, 9 guaguas he matado. ¿Me perdonará, Señor? ¿Eres cristiana? Sí, pastor. Ya te ha perdonado. Pero en el cielo no se recordará. El Señor se va a hacer el loco. Te va a decir, vos vas a decir: Señor. Pero el problema es que ni vos te vas a acordar en el cielo. Si de algún modo le dijeras: Señor, en la tierra pues yo he hecho esto, yo he robado, yo era narco, yo era muchas cosas, borracho, grave era. Si tú le dices, el Señor en el cielo te va a decir: no recuerdo. No recuerdo, te va a decir. ¿Cuál es el punto? Vos nomás te estás recordando. Dile, te está hablando a vos. Dile, te estás hablando. Y todavía dicen: por eso no me debe ir bien. Por eso. Porque las cosas que he hecho antes, eso me debe estar. El que siembra cosecha, dice, no ve. Eso me debe estar pasando. No. Aquí dice, mira lo que dice: seré propicio a tus pecados. Te voy a perdonar todo pecado. Y nunca más me voy a acordar de tus pecados y de tus iniquidades. ¿Cuántos le alaban? Tu pecado se olvidó ya, está olvidado. Dile a tu hermano, a tu hermana: ¿por qué te recuerdas vos? Dile. Dios ya te ha perdonado. Eres libre. Porque Cristo llevó tus pecados en el madero. ¿Cuántos le alaban? Alábele al Señor.
Lindo, ¿verdad? Pastor, ahora aquí hemos leído algo lindo. Esta parte hemos aclarado porque es bien importante lo que dijimos ahorita, lo que dice Dios. Dice, hay una parte aquí, dice en el verso 10, dice que cuando recibas el Espíritu Santo, escucha bien, por eso la clave es recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Les hemos enseñado muchas maneras para recibir el Espíritu Santo. Tú tienes que anhelar, así como anhelas algo que amas, mucho más que eso. Amén. Tienes que amar más que a tu familia, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús. Repito, el Espíritu Santo es Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, después del otro pacto, en el nuevo pacto, ¿sabes qué voy a hacer? Dice, ¿sabes por qué estoy predicando este mensaje? Porque Jesús ya viene pronto. ¿Sabes? Escúchame. En este tiempo, los más tapaditos van a entender la Biblia, dice. ¿Usted entiende eso? ¿Sabes por qué razón? La gente dice, pastor, no puedo entender la Biblia, no puedo, no. Ha llegado la hora y ahora es en que toda la iglesia, todo cristiano, cristiana, va a entender la Biblia. ¿Cuánto lo reciben? Es por fe. ¿Cuánto lo reciben? Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder. Porque todo lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder. Porque todo lo hace con amor. ¿Cuántos quieren vida eterna? Entonces, camine conmigo. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo caminaré. Calles de oro, mar de cristal. Amén. ¿Cuántos están felices? Decía, en este tiempo final, ¿cuántos saben que estamos viviendo finales, tiempos finales? No, 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 ¿cuántos piensan, creen, saben que estamos viviendo tiempos apocalípticos? Hay terremotos, hay pestes, hay guerras. Diario hay terremoto, hermano. Así que usted, por eso estás aprendiendo esto. Y por eso tengo que decirte, porque muchos de ustedes dicen, hermano, pastor, ¿y cómo se cumple entonces ahora la ley en la gracia? Los mandamientos, ¿qué decir la ley? Los mandamientos, ¿cómo se cumplen? Facilito, muy fácil.
Porque Jesús dijo así. Aquí el apóstol Pablo escribe y dice: en los últimos días, por eso dice, este pacto haré en aquellos días. Escribiré, dice, mis leyes, mis mandamientos en la cabeza de mis hijos. ¿Cuántos lo reciben? Eso es suave como la brisa, hermano. Amén. Lindo, pues. Porque nosotros a veces decimos: ahora ya me he vuelto cristiano, va a ser difícil. Che, ¿para qué me he metido hoy? No, va a ser fácil. Lleven mi yugo, dice, porque mi yugo es fácil y bien livianita es mi carga. Ahora, dice, mira para acá, mira. Por eso usted tiene que buscar al Espíritu Santo. ¿Cuánto lo van a buscar? Ahora, si cumples su palabra, Él te va a buscar a vos. ¿Qué dice acá? Dice: voy a escribir mis leyes, mis preceptos en tu mente. Escucha bien. Ya no voy a escribir en tablas de piedra, como lo hice con el pueblo de Israel. Las tablas de los 10 mandamientos yo escribí en tablas de piedra, ¿no? Como que rima, ¿no? Todos eran corazones de piedra y por eso les dio en piedra también, ¿no? Podía ser en hojas de papiro, pero fue en piedra, porque todos eran cullos. Pero ahora dice: ya no voy a escribir en piedra. ¡Aleluya! Alguien tiene que alegrarse anteladamente. Ya no voy a escribir. O sea, Dios sigue escribiendo. En el Antiguo Testamento escribió los 10 mandamientos en piedra. En el Nuevo Testamento voy a escribir en tu corazón. ¿Cuánto se alegra? Alguien tiene que correr. Alguien. Sí. En mi corazón, diga, en mi corazón. Eso lo voy a escribir yo, dice. No dice el pastor va a escribir, no dice que tú vas a escribir. Dios en persona, en este mensaje, todos los que están escuchando, Dios está metiendo Jesucina, Biblia, mandamiento, palabra en tu corazón. Está escribiendo: ha llegado la hora, este es el pacto que haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Oye, qué lindo, di pues, qué sabroso, di. Porque, hermano, ahora ya pues está aquí adentro, ya está en tu mente y en tu corazón está. Y ninguno va a enseñar a su hermano: no mientas. Nadie le va a estar diciendo: no mientas, pues. No robes, pues.
no forniques pues. No, todos van a saber que lo malo es malo. Aquí vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso se llama discernimiento del bien y del mal. Ninguno dirá, conoce al Señor, dice. Ninguno va a estar diciendo, así es Dios, esto quiere Dios, esta es la voluntad. No, todos me van a conocer. Desde el mayor hasta el menor, porque yo voy a meter Jesucina en su corazón. Y si no puede cumplir, pastor, y si así mismo no puede, si está aquí adentro no puede, el Espíritu Santo le va a dar poder y autoridad para obedecer. Aleluya. Dios ya escribió, está escrito en tu corazón. Amén. Y eso es lo que dice Dios. El Espíritu Santo, ¿sabes por qué dice eso? Porque el Espíritu Santo conoce pues la Biblia de tapa a tapa. Después de esto desamaré de mi espíritu. ¿Qué crees que Dios te ha metido un Espíritu Santo ignorante de la Biblia? El Espíritu Santo que te ha metido a tu corazón conoce la Biblia de tapa a tapa. Y de pronto nomás vas a dar fruto del Espíritu Santo. No, no, vas a dar frutos del Espíritu Santo. Amén. Esa es la gracia, pues, hermano. Esa es la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento era por la ley, era a la fuerza. Era un mandamiento que tenías que cumplir, y si no cumplías, morías. Pero el Nuevo Testamento, ya no te salvas por cumplir, sino por creer en Jesús. Y los mandamientos, pastor, se han... Ahí se rayan algunos pastores, pues se rayan, dice. Estamos en la gracia, ya no hay que cumplir mandamientos, dicen. Ahícitos se rayan también otros. En la gracia se cumplen los mandamientos, pero no se cumplen como en el Antiguo Testamento. Se cumple porque Dios lo ha metido a tu mente y a tu corazón, y el Espíritu Santo es el impulsor para hacer los mandamientos. Dile a tu hermano, por eso tenés que ser lleno del Espíritu Santo, viejo, dile. ¿Cuántos reciben esta palabra? Vamos a leer 2 Corintios, mira esto. Mira vos. 2 Corintios 3. Dice, del verso 1. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros, dice Pablo. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros. Ni les pedimos que ustedes las escriban
para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en tu corazón. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieren leer. ¿Sabes? Ustedes son como un edificio que los pastores han edificado. Si su vida no ha cambiado, la gente puede hablar mal de nosotros. Pero si su vida ha cambiado, entonces la gente del mundo va a dar gloria a Dios porque ustedes han cambiado. Escuche bien, el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros somos, escucha bien, ministros, pastores, competentes del nuevo pacto. Ustedes han leído eso en Corintios, pero han leído, la iglesia se llama Ministerio del Nuevo Pacto. Y el apóstol Pablo añade: somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, no de la condenación, no de la muerte. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Escucha, porque la letra mata, la ley, el antiguo pacto mata, mas el nuevo pacto vivifica. El Espíritu Santo. Pastor, ¿qué quiere decir competente? ¿Qué quiere decir competente? Competente quiere decir idóneo, apto, capísimo. En otras palabras, Pablo dice: yo no tengo que estar diciendo mi iglesia es la verdadera. No, ustedes son cartas abiertas. Yo estoy enseñándoles toda la verdad, porque yo sé, si les predico mal, me voy a ir al infierno. Yo tengo que predicarles la verdad, y la verdad les va a hacer libres. Así que digan: sí se puede. Ahora digan: sí se pudo, sí se pudo. ¿Sabes por qué digo eso? Porque ustedes han creído en Jesucristo y sus pecados han sido perdonados. Punto uno es eso. Punto dos: ustedes
van y pueden cumplir los mandamientos. Se puede. ¿Puede o no puede? ¿Quiere o no quiere? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Por eso dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se puede, porque ahora las leyes de Dios, los mandamientos, amadito, amadita, con todo mi amor te digo, ya no están en tablas de piedra, lo cual los judíos no podían cumplir. Ahora los mandamientos de Dios están escritos por Dios en tu corazón, en tu corazoncito. Aleluya, 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 aleluya. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Pastor, creo que no voy a poder. Está bien eso. Cuando dices no voy a poder, ahí viene el Espíritu Santo. Amén, amado. ¿Puedes o no puedes? No sean mentirosos, no pueden. ¿Puedes o no puedes? No puedes. ¿Sabes con quién puedes? Con el Espíritu Santo. Por eso digo, nunca digo yo puedes o no puedes. Yo digo, puede o no puede. ¿Quién puede? Jesús puede. Él te puede cambiar. Él te va a hacer cumplir sus mandamientos. Él te va a dar poder. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el tiempo de la gracia, en esta dispensación de la gracia, podemos cumplir sus mandamientos, porque está escrito en tu mente y en tu corazón. ¡Puedes! Con el Señor todo puedes. Amén, amado. Y el Espíritu Santo te va a ayudar en tu debilidad. Ese es el nuevo pacto. Ya no en la letra, sino en el Espíritu. Qué lindo es esto, hermano. Qué maravilloso es. Cuán insondables son las sabidurías de Dios. ¿Cómo lo hizo posible? ¿Cómo lo hizo? Envió a su santo Hijo para anular todas nuestras maldades y nunca más recordarse nuestros pecados. Y luego nos envió el segundo regalo, el Espíritu Santo. Y él escribió, ya ha escrito. Sabes, hay cosas así en la Biblia bien notorias, ¿no? Hay una, por ejemplo, mira, en el libro de Daniel, para terminar ya esto, solamente un ejemplo. Dios le dice a Daniel, antes de Jesús le dice: Daniel, sella este libro para que nadie entienda, pero en el tiempo del fin van a entender la Biblia. Dile al de tu lado, vas a entender. Pónganse de pie. Levante las manos, diga, voy a entender ahora. Voy a ser campeón en la Biblia. Voy a dar cátedra en las calles, en los minibuses, en las empresas. Voy a hablar de Jesús. Voy a hablar qué es la ley y qué es la gracia. Levante sus manitos. ¿Sabes qué dice el profeta Isaías? Levante sus manos. El que anduviere en este camino, ese es de la unción. El que anduviere, el que camine en este camino de la gracia y de la unción, por muy sonso que sea, no se va a extraviar.
Eso está grave. Yo no estoy diciendo eso. La Biblia dice, por muy torpe que sea, dice. Tal vez muchos somos torpes. Torpe quiere decir alguien que se está cayendo, se está tropezando, se está chocando con la pared. Alguien que resbala. Y Jesús dice, el que camina en este camino de unción, de la santidad de Dios, el que camina en este camino de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, por muy torpe que sea, no se va a poder apartar de Dios. Porque Dios mismo los pastoreará. Algo grave va a pasar contigo. Todos saben qué está bien y qué está mal. Dígame, ¿cuántos saben todo lo bueno? Levante la mano. Dios está derramando una unción de discernir el bien y el mal. Levante la mano. Diga, lo recibo. Lo recibo. Desde ahora tú vas a ser diferente. El que escuche, el que mire este mensaje, va a sentir algo en su corazón. Ahora mismo van a sentir ustedes como que alguien, un dedo, el dedo de Dios, está escribiendo sus mandamientos en el corazón. Levante las manos altas. Fuerte diga, con poder, amado Dios, hoy escuché tu palabra. Hoy aprendí que yo soy bendecido porque soy de la gracia, no soy de la ley, y estoy más que seguro que tú estás escribiendo en mi mente, en mi corazón, tus mandamientos para que yo los cumpla y yo sea tu hijo, tu pueblo, y tú seas mi padre. Gracias, Dios mío. Levante sus dos manos arriba, amado Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu favor, tu ayuda, tu poder, tu unción, tu fuego. Gracias, Dios mío. Levante su mano, diga, lo recibo. Recibo que el Espíritu Santo escribe en mi mente y en mi corazón sus preceptos y sus mandamientos. Gracias, Dios mío. Yo soy hijo de la gracia para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús amado. Amén. Amén. Y amén, dele un aplauso fuerte. Diga, gloria a Dios. Lo recibo. Fuerte, grítelo. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Hecho está. Hecho está y todo está bien. Escuche bien, escuche. Yo quiero en esta mañana, después de la ofrenda, ahorita vamos a ir a la ofrenda, Dios nos va a confirmar esta palabra. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús. Enamorado de quién, de Jesús. Enamorado.
En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Otra vez, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Levante su manito. Enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Ahora sí, esta la cantamos con el bombo. Vamos, pum, 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 pum. Salte. Vamos. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Eso. Y tú eres. Señale para el cielo. Y tú eres todo para mí. Y tú eres todo para mí. Jesús amado. Y tú eres todo para mí. Y tú eres todo para mí. El bombo fuerte. Y tú eres todo para mí. Jesús amado. Todos danzando. Decirte que yo te amo, cómo no decirte que yo te quiero, cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, Jesús Nazareno, cómo no decirte que yo te amo, cómo no decirte que yo te quiero, cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, Jesús Nazareno, cómo no decirte que yo te amo, cómo no decirte que yo te quiero, eres mi vida, quieres mi todo, Jesús Nazareno. ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, Jesús Nazareno? Levante su mano y grite. Dígale, te amo, Jesús. Dígale de corazón, te amo, Jesús. Y tú eres todo para mí. ¡Aleluya! ¡Jesús! 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 ¡Y ese zapateito para Cristo! ¡Vamos! ¡Todos con las palmas arriba! ¡Eso! Aunque mis ojos no puedan verte, Jesús, tú estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocarte, Jesús, tú estás aquí. Aunque mis ojos no puedan verte, Jesús, tú estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocarte, Jesús,
ti. ¡Vamos! Te siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor. Te siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor. A ver, las manitas arriba. ¡Dos! ¡Eso! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Él está aquí y Él te va tocando. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios que te toca y te sana en esta noche. Aunque mis ojos no puedan verte, ¡fuerte! Jesús, tú estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar. Antiguo Testamento, la unción venía sobre profetas y reyes nada más, mas ahora viene sobre toda carne. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos son de carne? La unción está sobre ti ahora. Levante la mano, la unción, el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga eso, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya, yo quiero, escucha bien, yo quiero este momento que todos oren porque es una promesa. Y la Biblia dice, todo el que pide recibe. Entonces, si es una promesa, Dios no es mentiroso. Él tiene que escribir sus leyes, sus mandamientos en tu corazón. No. ¿Cuántos lo quieren así? Dios va a escribir en tu mente y en tu corazón sus leyes y sus mandamientos. Y cuando pasa eso, tú vas a cumplir a cabalidad sus mandamientos. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer, lo vamos a hacer. Yo también quiero eso, todos queremos eso. Yo también quiero cumplir sus mandamientos. Ustedes también deben anhelarlo, porque aquí dice clarito: escribiré mis leyes, mis preceptos, mis mandamientos en tu cabeza. Mírame, mamita. En aymara no hay, ¿no? Ahora Nayau Kelkaj dice. Acá, Ejemaro, Chuymamaro. Ejemaro, Chuymamaro. Nayao, Kelkasi, Ampara Hampi, dice. Ta, que mandamiento ha. Kelkao, dice. Ejemaro, Chuymamaro, Ukatsti, Humaha, Takihan. Walisum sarnakata, dice. Haniu saraskatat aitata yatichita, yatichita. Haniu ka ukanak uthanit último tiempo chakai siwa. Yatichita, yapuchiri, yatichita. Haniu ka uthanit. Uma pach pau ya te katarsa siwa. Tú vas a saber, vas a entender. Y va a estar aquí. Y el Espíritu Santo allí con fuego. Y no te va a permitir irte a derecha ni a izquierda. El que anduviere en este camino, por muy torpe que sea, no se va a poder extraviar. Levanten sus manos altas. Eso es conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
si tienen esa alabanza. Quiero conocer a Jesús.